Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de la Opción de Chihuahua, para comunicarles sobre un accidente que se suscita en las curvas del Perico, en el kilómetro 12.5 de dicho cruce, en el cual y cae sobre su costado izquierdo, aplastando una troca, una pickup en la cual viajaba una familia. En el lugar ya se encuentran personal de servicios como bomberos, que se encuentran realizando las maniobras correspondientes para rescatar a los heridos que quedan atrapados al interior de la pickup. El lugar se encuentra acordonado como si se tratara una escena del crimen, debido a que en el lugar se encuentran tres personas fallecidas, dos de las cuales son menores de edad. El accidente se suscita en la carretera, la cual es llamada Curvas del Perico, a la altura del kilómetro 12.5, casi a llegar a la caseta de Sacramento. En el lugar ya se encuentran haciendo las maniobras correspondientes para el rescate de los cuerpos, así como de los heridos que quedan en el lugar. Cabe mencionar que uno de los fallecidos es el conductor del tráiler. Los otros dos son menores de edad, quienes viajaban en la pickup. Es una pickup color guinda, modelo atrasado, al parecer es Chevrolet. Repetimos esto en las curvas del Perico a la altura del kilómetro 12.5. El accidente se suscita luego de que el conductor del tráiler viniera en sentido norte-sur y al llegar a la curva de dicho kilometraje pierde el control, cayendo sobre su costado izquierdo, aplastando una troca que viajaba en sentido sur-norte, siendo aplastada por el tractocamión, dejando personas sin vida. Trasciende la información de que se trata de tres personas fallecidas y tres personas aún con vida, las cuales se encuentran atrapadas en los fierros retorcidos, perdón, la pickup, la cual se encuentra totalmente aplastada por el automotor trailer marca Kingwork. En la transmisión no se puede apreciar, pero se encuentra la camioneta totalmente aplastada en la parte de la cabina y solo sobresale la parte de la caja, justo donde se encuentran todos los elementos policíacos de rescate y de bomberos, los cuales se encuentran haciendo maniobras lo más rápido posible debido a que hay tres personas aún atrapadas al interior de la pickup, lo cual es súper importante para rescatarlas aún con vida.
en el lugar están intentando cortar la caja de del camión debido a que de esta se encuentra aplastando la camioneta, así como la parte trasera de la cabina de del trailer que transportaba dicha caja. Aún no se encuentran al exterior los cuerpos de las personas fallecidas, así como tampoco de los heridos. Aún no trasciende de qué transporte se trate, debido a que la cabina en donde se especifica qué tipo de transporte es se encuentra totalmente recostada sobre su lado derecho, lo que impide ver incluso del otro lado a qué transporte pertenece. Repitiendo, todo esto se suscita en el kilómetro 12.5 de la carretera Chihuahua-Juárez, en Libre, las cuales son llamadas curvas del Perico. Ya están haciendo todo. En el lugar, los bomberos y elementos de rescate se encuentran contrarreloj debido a que al interior de la pickup aún se encuentran personas con vida. Y trasciende que son 3 personas con vida y 3 fallecidas, entre ellas 2 menores de edad. Así que elementos de bomberos, de Cruz Roja y policías municipales y estatales se encuentran liberando presión de la caja del tráiler ahora en estos momentos, sacando lo que parece ser fruta. Sí, específicamente son manzanas, las cuales eran transportadas por el tráiler. Y ahora los elementos se encuentran sacando una a una en mano cadena las cajas con manzanas para liberar la presión en las maniobras. Esto sucede después de que el tráiler viaja al parecer a exceso de velocidad sobre las curvas del Perico y a la altura del kilómetro 12.5, al llegar a la curva, pierde el control, lo cual genera que el peso le gane y lo recueste sobre su costado izquierdo, cayendo sobre la pickup color guinda, aplastándola y arrastrándola varios metros hasta caer dentro de un barranco. En el lugar trasciende que son 3 personas fallecidas y 3 personas heridas de gravedad. En el lugar fallece el chofer del tráiler y 2 menores de edad, quienes eran acompañantes de la pickup Chevrolet, modelo atado, color guinda. Parte de todo, y les informamos que en un momento más encontrarán fotos disponibles y la nota completa en nuestra página, que es la opción de chihuahua.com.mx. Por nuestra parte es todo y esperamos que les haya servido de algo la información.